Hola amigos de este Tepita 620, bienvenido otra vez al canal y vamos a seguir continuando con Spyro 3, así que vamos hacia la ruta de Champiñón. Creo que era Champiñón, sí, ruta de Champiñón, sí. Me imagino que es como los otros juegos de volar alrededor que no me gustan para nada, pero bueno, pues, ¿qué podemos hacer sobre esto? Hola Spyro, ay, aquí sí habla. Hay dos restos de vuelo disponibles en la ruta de Champiñones. Prueba contra el lodo mariposo en las carreras. ¿A qué reto te gustaría jugar? Oh, nos dan dos de esto, contra el reloj y carrera de mariposa. A ver, vamos contra el reloj. Una pista, completa cada reto en orden. Empieza con los anillos, siguiente dientes de león, las arañas y por último las mariposas. No es la manera más rápida, pero es la más fácil, ¿ok? Pues si nos dejan con la de los anillos, mira. Dijo anillos, dientes de león y luego arañas, ¿verdad? ¿Qué tal si quiero hacer los de las arañas primero? A ver, no sé qué tan difícil esté esto, pero vamos a calarle. Y tres arañas más. Ahí está, ahora dientes de león. Pa. Bueno, aparentemente vamos bien porque también una cosa que me estoy fijando que no me están dando tiempo. No me están dando tiempo, pero también está fácil esto, no está tan difícil que digamos. Mira. Nomás es cosa de pegarle. ¿Dónde están las otras dos? Acá está una. Ahí está. No sé cómo le pegué a la última, pero lo hicimos muy bien. ¿Ok? Un minuto con un segundo. Bueno, con dos segundos se puede decir. Espérate. Abandonar. Vamos a hablar con Sparky. Nos da un huevo, se llama Sabrina, ¿ok? Esta también parece como mente. No sé, está casi, mira. ¿Qué reto quieres jugar? Mariposa de la carrera, a ver. Bien, vamos a correr contra las mariposas. Vuela a través de los anillos verdes en orden, ok. Sigue los puntos rojos para guiarte. A ver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es una carrera, ¿verdad? Ok. Si falla un punto verde, ¿qué pasará? ¿Pierdo la carrera o...? Porque tal vez podemos hacer trampa. Mira, está un este. ¿Qué dice? Poder de estrella. ¿No podemos quemarla? No. ¿Qué lugar estamos? Ay, me estorba mi computadora con la que estoy grabando. Lo bueno que este poder de estrella es la que nos está ayudando en algo, mira. Cerramos esto. Y se me hace que este es tercer lugar. Ay, mendigo. Espérate, mendigas mariposas están utilizando mi estrategia. La cosa mala es que no puedo, como dicen, no puedo saber dónde están. Luego no quiero apachurrar ningún otro botón porque no sé si me sale por el tiro o no. Que me vaya a tumbar este Spyro. Pero no estamos en primer lugar, eso es lo malo. Como no estamos en primer lugar, puede que perdamos. Me hace que aquí es el primer lugar, mira. No, ya perdí. Sí, ya perdí. Me estoy fijando que sí podemos quemarlas. Pero debo que estar bien cerquita de con ellas.
para poder hacer esto. A ver. Ahí está. Ok, estamos en segundo lugar. Este es primer lugar y no ganamos. ¡Ay, no manchen! Ok, llevamos en primer lugar. ¡Ay, después de tres carreras! ¡Finalmente, primer lugar! ¡No, no! ¡Espérate! ¡No quería volver a intentarlo! ¡No, no, 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 no! ¡Qué abandono! ¡Qué primer lugar! ¡Abandonar! ¡No, no, 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 no! ¡Dame mi huevo! ¡Sí! ¡Primer lugar! ¡Primer premio! ¡Sí, sí, sí, sí! Porque duré como 5,000 veces intentando. ¡Otro gordito! ¡Ah, este se mira chido con su sombrerito! ¡Mira! ¿A qué reto te gustaría jugar? Yo creo que ya ninguno. Ya acabamos con esto, ¿no? Yo creo que ya acabamos con todo esto. Nomás que quiero saber para ver que si agarramos todos los huevos, porque se me hace que hay algo secreto con Hunter aquí. Si lo hay, tenemos que regresar. A ver. Frutas, champiñón, sí, peleas de cazador. Sí, 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 hay otra cosa aquí. Ok. Vamos a hacer el reto de contrarreloj. Y se me hace que vamos a tener que buscar a Hunter. Sí, 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 sí. A ver, ¿dónde? Si yo fuera Hunter, ¿dónde demonios estuviera? Mira, aquí está. Aquí está. A ver, Hunter. Aparecieron unas ovejas montadas en platillos voladores y empezaron a atacar la pista de carreras. ¿O qué? ¿Qué quieres que hagamos? Que me suba en el avión para enseñarles modales. Oh, entonces. Cuidado, ovejas, allá voy. Tenemos que jugar como Hunter, ok, ok, ok. Oprime O para disparar. Para usar turbo, ok. Ay, güey, ¿me mataron? Espérate. A ver. ¿Quién me mató ahora? Oye, como que me chocó y me mató. ¿Ahora quién me mató? ¿Será? Cuidado. ¿O será que hay uno atrás de mí? Van cuatro. Espérate, me faltan dos, no sé qué van a estar dentro de la cueva. Más que aquí dentro de las cuevas están media. Si les corta, puede estar peligroso. Una. Ok. La otra se viene de acá. Nomás hay que tener mucho cuidado. Ahí está. Y me mató. Ay, ay, ay. Ok, van tres. Acá está uno. Hay que tener cuidado con aquel. Acá viene uno. Cuatro.
van 5. Van 6, falta uno. ¿Pero cuál me falta en usted? No sé que este está afuera. Aquí está, íralo. Ok, vamos a darle vuelta. Me parece que este viene de acá de la caverna, ¿no? ¡Ay, estuvo! ¡Finalmente! ¡Finalmente! Mira, la líder del escuadrón había abducido este huevo. ¿Ok? ¿Y qué? ¿No te lo comiste como omelette? ¡Tater! Bueno, pues. Un gordito volador. Y con eso terminamos este nivel. ¿Qué reto? No. ¿Qué reto? ¡Vámonos! Ya hicimos todos los retos. Sí, podemos intentar más tarde, pero ya hicimos todos los retos. No. ¿Qué reto? Hicimos todo lo que teníamos que hacer aquí, mendigo Spark. Haz otro reto. Sí, vamos a hacer otro reto. Bueno, pues ya terminamos de este lugar. ¿Sabes si estará ya acá lo del Spark? Porque quería hablar una ferry con él. Tengo una tarea más tarde. Nos vemos aquí, Zoe. No se mira Zoe. Entonces, vámonos para acá. A ver, ¿qué dices? El globo está listo, señor. Sube okay. A bordo. ¿Y qué pasó con el... ¿Qué era? ¿Tacuache? No sé qué era. Ardía, ¿no? Y quedarse aquí. Jardín de Mediodea. Ok, vamos a cambiar de lugar, me imagino. Ascendiendo en el mundo. ¿Otro trofeo? Ok. Nada mal. Pero se me hace que vamos a ir con este, con el jefe principal. Calabozo de Paz. Ok, vamos a ir al calabozo de Buzz. Para ver cómo está el calabozo de Buzz. ¿Quién es Buzz? No sé. Escucha con atención, niña tonta. Ándale. Solo te lo preguntaré una vez más. ¿Por qué no te has deshecho de ese dragón infernal? Yo he intentado asustarlo, Alteza, pero no tiene miedo de nada. ¿No tiene miedo? ¿No tiene miedo? ¿No aprendiste está nada enojada de la lagartija. Estos años? ¡Usa la magia! ¡Toma un libro de hechizos! ¡Invoca un monstruo y elimínala! Okay. ¿Que lo mate? ¡Me da igual lo que hagas, mocosa inútil! ¡Solo quiero que te deshagas de él! ¡Ándale! ¡Está enojada la mendiga cocodrilo! Veamos qué hay por aquí. Esto debería funcionar. ¡No puedes dejarme aquí atrapado para siempre! ¡Hey, tú! ¡Sácame de aquí! ¡Esto es ahí está el pingüino, mira! ¡Tú! ¡Ven aquí! ¿Cómo transformó en un conejito? ¿Qué dije? ¡Estoy equivocado! ¡Oh! ¿Ok? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo monstruo? Eso es lo que pasa, Ira. Ya esto ya ni me acuerdo cómo se peleaban. Se llama Buzz, quiere decir que es como electricidad. Cuando me dijeron que la hechicera planeaba tenderte una trampa, vine a toda prisa. ¿Ok? Pero no te preocupes. Este sapo verde y cobarde no es rival para nosotros. ¿O es un sapo? Pensá que era rinoceronte. Quiero saber qué es lo que va a hacer este. No. A ver. Me parece que tenemos que tirarle cosas adentro de la boca. ¿Sí o no? Sí, porque no lo podemos quemar. ¡Oh! ¿Qué te pareció el baño? ¡Oh, ahí va Chela y lo mete! Ok. Más que lo malo que me mató. Me pegó. ¡Ay, güey! ¡No! ¡Ahí está, mendigo! ¡Mendigo insecto! ¡Me casi me mató! ¡No! Dije, ahora sí me va a matar, pero me maté yo solo. Ok, ya tengo idea de qué vamos a hacer. Para ver que si funciona.
Ahí está. Sheila, haz tu trabajo. Sheila, como te llames. Aguas. Toma. Ahí está. Ok. Cuidado. Corre. ¿Vemos lo mismo? ¡No! ¡No mire aquí ya! ¡Esas técnicas! Ok. Círculo. Dale círculo. Toma. Va a hacer fuego. Ahí está. Mendigo canijo. Quítate. ¡Ay! Se me pegó. Toma. ¡No! ¡Que yo ya sabía que iba a hacer esto! ¡Ay! La cosa que esta vez me va a matar. Y este de aquí sale un... ¡Ah, no! Ese debe que ser el último ahora. A ver, que se muera. Afuera va. ¿Ok? Y agarramos a Grayson. Que dice, ¡ay, arcoiris! ¿Ok? Muy bien, Sheila. Nivel completado, espérate. Quería hablar con Sheila. Pero dice, no. ¿Qué vas a hablar? A la patada contigo. Entrando a la tierra del jardín de Meodias. Así se llama el jardín. El jardín de Meodias. No sé pronunciar la palabra, perdóneme. Meodia. Bueno. Hemos llegado aquí al siguiente lugar. Aparentemente estos son los personajes que nos vamos a encontrar, me imagino, porque tenemos a China, tenemos como una luciérnaga que avienta bombas, tenemos a un oso perezoso y tenemos a alguien tatuado como un ogro tatuado, me imagino. Y con eso dicho, amigos, está buena la música. Y con eso dicho, amigos, lo vamos a dejar aquí por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, no se les olvide dejarle un like al canal, suscribirse al canal. Y con eso dicho, ahí los miro. Hasta la siguiente. Bye, bye.